Hoy, 22 horas, entrevistaremos a la investigadora argentina Débora Goldstein, autora del libro que habla de la Cueva de los Tallos, Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados. En Ecuador se halla la Cueva de los Tallos, donde se han encontrado restos de una antigua y rara civilización, y objetos muy antiguos, con descripciones y dibujos sumerios y egipcios, descubierta por el argentino Juan Morix en la década de los 60. Se abrió un universo de misterio y preguntas respecto a quién o quiénes habían descubierto y qué descubrieron allí. Por ejemplo, ¿por qué murió Morix sin revelar todos sus secretos? ¿Por qué Armstrong también saqueó la cueva? ¿Por qué ocultan la similitud de objetos hallados con dioses sumerios? ¿Hay un acceso a ciudades intraterrenas? Esta noche les contaremos todos estos misterios que aún quedan sin develar. Bueno, sí, buenas noches. 22:04 p.m. del día 19 del 9 del 2020. Hoy estamos acá en vivo transmitiendo para toda la Argentina y para el mundo, y tenemos el honor de entrevistar a la investigadora Débora Goldstein, autora del libro Secretos Subterráneos de Mundos Olvidados. Hoy el tema principal es la Cueva de los Tallos, ¿eh? Así que chicos, así damos inicio formalmente a este programa. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hola, buenas noches. Hola, hola a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, che, muchachos, buenas noches, Débora, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, bueno, un honor porque, bueno, a Pablo lo conozco desde hace tiempo y, bueno, siempre un placer por haber tenido siempre un diálogo con él y que me haya hoy invitado junto con ustedes, así que muy agradecida. Bueno, sí, justamente vamos a presentar a Débora Goldstein, impresionante, yo la verdad que me siento un poquito emocionado porque me recuerdo toda la vieja era de Código OVNI en las columnas que hacíamos, que ya Débora tiraba esa línea de lo que pasaba en la Cueva de los Tallos, que todos quedamos medio pasmados. Quizás ahora, con el Diario del Lunes, todos la conocen, con sus excelentes libros, pero en esa época era como que ella todavía estaba investigando y era toda una sorpresa. Entonces yo siento un gusto hoy por hoy compartir con el grupo Buena Onda Visión y con Débora, una fascinante entrevista que vamos a hacer hoy a la noche. Buenas noches, Débora, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, y bueno, a todo el grupo aquí. Bueno, finalmente, ¿no? Con el libro ya en mano, ¿no? Otra visión de esas veces que las últimas veces nos encontramos, así que nada, para mí poder un poco desarrollarte cómo terminó todo eso y cómo sigue, así que esta noche espero que lo consigamos. Bueno, en una breve referencia me gustaría que nos digas cuáles son tus libros, dónde están, así ya empezamos con desarrollar todo. Bueno, hasta ahora tengo tres libros publicados, Secreto Subterráneo de los Mundos Olvidados, que es Cueva de los Tallos, que salió publicado por Corona Borealis en España. Después siguió otro libro publicado por otra editorial, también española, Guante Blanco, que es Tierra Hueca, Madre de Todas las Conspiraciones. Y un tercero, que lo hizo un investigador francés, Michael Seeger, con quien colaboré, o sea, en su libro que se llama En defensa de los contactados, que hace toda una lectura del caso Adán, que es muy, muy, muy interesante, con nuevos aportes, así que bueno, mi introducción último un poquito en el campo ya ufológico, ¿no? Saliendo del tema de las civilizaciones desaparecidas o del mundo subterráneo, así que bueno, que esos son un poquito los tópicos, además de otros que vengo desarrollando. Y los libros, o sea, dos de los libros se pueden encontrar en Argentina, cualquier cosa me escriben, tanto el tema es que como se publicaron en España, un poquito acá la distribución es un poco a veces difícil, pero los libros se encuentran, se pueden pedir tanto en Mercado Libre o en Amazon, como me preguntan, también hay una edición local que se hizo en Córdoba, así que bueno, cualquier cosa me escriben. Sí, de igual, de todas maneras, en el grupo Buena Onda Visión, vamos a poner los links
abajo para la gente que esté interesada, para ver estas fascinantes investigaciones. Y bueno, la primera pregunta que yo te puedo decir, que me molló durante 10 años en esas columnas del Código OVNI, es, ¿se encontraron en la Cueva de los Tallos objetos con dibujos mesopotámicos y sumerios? Mira, el tema es así, ¿no? Porque tenemos dos cosas. Primero, la declaración de Juan Moritz, que es el que hace la denuncia protocolar en el año 1969 de haber encontrado en una cueva, que sabemos que ahora es la de los Tallos, vestigios de una civilización desconocida. Y después están todas estas cuestiones de estas piezas que vos mencionás que tienen que ver un poco con el Museo del Padre Crespi, ¿no? En las dos cosas parecen unirse, aunque hay como una controversia si las dos cosas refieren a lo mismo o lo de Moritz es una cosa y lo del Padre Crespi con todo ese museo que fundó que fundara a fines del siglo de los años 60, tienen que ver con lo que realmente descubrió Moritz. El problema es que lo que descubrió Moritz, a pesar de mi libro, y a pesar de tantas cosas, no sabemos bien, o sea, nunca lo hizo, no salió de in situ, ¿no? O sea, nunca lo declaró bien, nunca lo presentó, solamente tenemos la declaración notarial. Entonces ahí se produce un lío, porque lo de Moritz, hasta el día de la fecha, no sabemos bien, tenemos en el libro de desarrollo toda la historia, pero no sabemos bien dónde está su tesoro, ¿no? Sí tenemos algunos vestigios, como digo, del padre Crespi que han sobrevivido después de largas pericias, de peripecias que cuento también en el libro, pero que Moritz negaba que lo que tenía Crespi tenía que ver con su propio descubrimiento, ¿no? De esas planchas de una civilización extinguida y algunos vestigios más, todo esa denuncia impresionante, y pasa este tema, ¿no? Esta incógnita que todavía tenemos que resolver. Ok, yo lo que veo, las fotos que se ven en el Padre Crespi con los latones de cobre y oro, esas fotos que se tomaron, ¿después se lo robaron y se incendió el museo? Es complejo el tema porque, bueno, el museo tuvo dos incendios. Uno de los incendios, que fue el más doloroso, fue, como digo, a mediados de la década del 60. Pero, a pesar de todo lo que se diga, si bien algunas cosas sí sufrieron quemaduras graves, parte de la colección sobrevivió. Y parte importante de esa colección sobrevivió. O sea que después tuvo otro incendio, ya entrando los 70, hay mucha controversia sobre los incendios, si fueron provocados, si fueron descuidos, todavía no tenemos todas las respuestas, muchos creen que sí, que fueron realizados adrede, pero lo que hay que informar a la gente es que la colección Crespi sigue viva, este año especialmente se iba a abrir, porque después de la muerte del sacerdote, el Banco Nacional de Ecuador compró toda su colección. Muchas de las cosas que ellos consideraron, y acá viene la cuestión más polémica, que ellos consideraron que no eran de importancia o que sentían de que solamente eran baratijas sin valor, fueron fundidas. Lo que sobrevive es lo que el Banco Nacional del Ecuador consideran que son piezas legítimas y que iban a mostrar este año. Se iba a abrir por primera vez una sala especial para que la gente pudiera contemplar finalmente ese tesoro después de tanta espera, después que se hicieron tantos pedidos para que eso sucediera, porque el sacerdote Crespi murió en el año 1982, entonces se inició una larga batalla sobre todo ese material. Después hay material, como cuento en el libro, que está en el exterior, con conveniencia local. Es muy largo el tema, es muy controvertido el tema, pero lo que yo quiero aclarar a la gente es que parte del tesoro Crespi se va a poder ver, está vivo, quizás no las piezas, no muchas de las piezas que mostrará Daineken en su libro, pero parte de ese tesoro sigue vivo. Ok, Débora, vos personalmente, con todo el conocimiento, sos un libro gordo de petete, porque aparte vos sos bibliotecaria, o sea, estás conectada
con todo el tema estudio. ¿Vos qué pensás, en realidad, ver figuras? Yo puedo insistir con lo mío porque es algo que es parte del iceberg, ¿no? Figuras mesopotámicas y sumerias en América. ¿Qué crees vos de todo esto? Bueno, hay que entender que el sacerdote que funda este, que fundó este museo, el Museo del Padre Crespi, que era de origen benedictino, la orden benedictina, instalada en el Ecuador, y de la que era parte, la orden salesiana, instalada en el Ecuador, de la que era parte Crespi, Carlos Crespi Croce, que había venido de Italia y empezó su tarea misionera. Y además, Crespi tenía como una afición con la arqueología. Así que él quiso hacer una especie de réplica de un museo egipcio que él había visto en Italia, y quiso hacer esa misma cuestión en cuando decide tomar las riendas para hacer su museo, ¿no? Con piezas que los indígenas, en agradecimiento a su misión, a todo lo que él iba haciendo y desarrollando, le fueron trayendo. Entonces eso fue la base de la fundación de ese museo. Crespi también tenía ideas particulares con respecto a de dónde derivarían algunas de estas piezas, como las que vos decís, que son la cuestión sumeria, y él pensaba que en antiguos tiempos América había estado conectada con otros continentes, ¿no? Cosa que era bastante controversial, como sabemos. Se entiende de que América, a partir del 1500, empieza su conocimiento al mundo, se abre al mundo, pero que antes no había nada, que era como una cosa perdida. Pero Crespi, un poco audaz, da a entender de que había una conexión, ¿no? Lo que trae todo aparejado, toda una cuestión histórica bastante, bastante importante, ¿no? Y empieza a molestar con esas ideas similares que también tenía un poco, que tenía Moritz, en definitiva, ¿no? Hablaban de un continente con civilizaciones anteriores a las conocidas, y que habían estado como relacionadas, una gran globalización prehistórica como perdida, y entonces Moritz y Crespi eran parte de esa corriente que decía que antiguamente América estuvo conectada. De ahí esta posibilidad de que egipcios, sumerios, vikingos y todo lo que las civilizaciones que nos imaginemos habían visitado antes América, habían venido, conocían estas tierras, fenicios, cartagineses, romanos. O sea, muchas de las piezas de Crespi tenían vinculación con estas culturas, ¿no? Lo cual llamaba la atención. Después está otro tema que muchos dicen que muchas de esas piezas eran réplicas realizadas por los propios indígenas, que lo hacía. Crespi mostraba sus libros, los indígenas copiaban, Crespi sabía que algunas de esas piezas no eran legítimas, o sea que los indígenas por una necesidad económica lo hacían, Crespi lo sabía y lo compraba igual. Ese es otro lado de la historia también. Y después, bueno, tenemos esta cuestión, ¿no? Entre las cuestiones de lo que es legítimo, lo que no es legítimo, y si realmente sí esta visión de una América anterior, conectada, globalizada, es posible, fue posible, y bueno, parecía que el salesiano creía que sí, lo cual al Vaticano lo ponía bastante nervioso porque el museo fue financiado por el Vaticano, así que es toda una cuestión, ¿no? Sí, seguro. Inclusive también el tema de saber cuánto es la profundidad de la Cueva de los Tallos. ¿Qué profundidad tiene? Mira, lo que sabemos que los escaneos, porque yo he hablado con geólogos y todos los que siguen, los científicos que siguen todavía vinculados a todas estas historias, que dicen que lo que más se ha recorrido son 15 kilómetros, ponele, ¿no? Hay 15 kilómetros adentro, que es lo que más o menos se sabe, lo cual sigue siendo un número bastante, bastante importante, así que date idea, ¿no? De una cueva que todavía no se ha escaneado en su totalidad. Estaban en ese proceso, tengo entendido que todavía no se había escaneado en su totalidad, así que bueno, nos faltan datos de cuánto realmente podemos seguir descendiendo en sus entrañas, ¿no? Pero 15 kilómetros, que es lo que más o menos es el número que llegaron algunos de los
alguna de las expediciones, una de ellas una expedición japonesa, que fue una de las últimas que hizo todo este viaje interno bastante importante. Así que bueno, la verdad es que Tallos sigue siendo todavía un misterio bastante interesante, ¿no? Sí, voy a hacer dos preguntitas más y ahora vamos a pasar a los muchachos que dan otras preguntas. La entrada del túnel, esa bajada horizontal que sí, tiene, más o menos tiene, calcularle 10 cuadras. 10 cuadras, calcularle. Un kilómetro de profundidad, o sí, sea que la entrada, el acceso es bastante difícil, se hace con logística. Sí, 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 tenés que tener ayuda, primero, tenés que tener el consenso de los indígenas, porque es territorio shuar, o sea, primero tenés que pedir permiso para realmente adentrarte ahí, o sea, no es una cuestión fácil. Después, bueno, ese descenso infernal, pero quiero decir que, bueno, esa es la entrada oficial. Existen otros accesos que no son tan, abismales como el que todos se imaginan, que son mucho más accesibles. Esa es la entrada oficial, ¿no? La entrada que todos hacen su salto mortal y llegan a, ¿no?, a ver esas cuestiones que Däniken también retrató también en su famoso libro El Oro de los Dioses, ¿no? Así que, pero bueno, hay otras entradas, ¿no? Esto tiene que quedar claro, ¿no? La oficial es cazabobo, ¿no? las otras entradas son las interesantes. Y esto de los ángulos que están tallados en la cueva, ¿qué explicación sí tiene? Mira, cuando fue la expedición británica en el año 1976, que fue una expedición entre Gran Bretaña, con colaboración del Ecuador, que fueron más de 100 científicos británicos, fue más de 3 millones de libras gastadas, fue realmente infernal todos los números, vino Armstrong, fue toda una cuestión realmente como jamás se había realizado, ¿no?, para investigar una cueva en base a las reclamaciones de Juan Moris, que, dicho sea de paso, se retiró del proyecto y no participó. Después de estar un mes, más o menos, investigando los científicos de todas las áreas, las primeras conclusiones, digamos, los británicos, enojados un poco porque Moris se había retirado del proyecto, dijeron de que todo lo que habían visto era de conformación natural, geológica natural. No había nada de mano del hombre. Después, con los años y con las templanzas un poco más abiertas y las heridas más cerradas, fueron admitiendo de que no, de que había algo raro, de que esos ángulos, como bien decís, correspondían a algo artificial, ¿no? O sea que estábamos ante mano humana, ¿no? Y entonces ahí las preguntas, ¿quién, cómo, cuándo, ¿no? Pero ya te digo, con mucha reticencia, pero finalmente tuvieron que admitir que aquello no era algo normal. Sí, lo que pasa es que el tema que pones a pensar que ese tipo de ángulos, esa profundidad y con esa simetría que tiene, es muy difícil saber quién lo hizo. Y es difícil, sí, porque bueno, obviamente los shuar no fueron, ¿no?, porque es la cultura más cercana en ninguna de las culturas de la zona, así que bueno, nos plantea la pregunta de quién, cómo, bueno, yo tengo algunas respuestas que he ido encontrando en este largo calvario llamado Tallos, que desde el 2004 me tiene investigando, pero bueno, no van a cerrar todos los interrogantes, pero bueno, se habla, ¿no?, de Atlantes, de lo que te suene, de alienígenas, algunos, o sea, hay de todo. Encontramos de todos, ¿no? Pero realmente todavía no se sabe bien, si bien, quién pudo haber construido esas formas, ¿no? Esas formas que son tan características de otros lugares de Sudamérica, como pasa en Perú con Sacsayhuamán, o cuando uno va a Tiahuanaco y ve Pumapunco y esos cortes. Estamos ante el mismo misterio, ¿no? Un mismo misterio. Bueno, muchachos, hagan ustedes las preguntas. Yo creo que ya con esto avanzamos bastante, así que le dejo el turno a que los chicos pregunten también. Sí, una de las preguntas, ¿no? Sí, bueno. Sí, adelante, sí, sí.
No, a mí me parece que básicamente hay mucho ruido alrededor de todo esto y hay muchos intereses creados. A ver, que haya ido Armstrong, masón, grado 33, a la cueva, ¿a qué? O sea, es algo para llamar la atención. Sí. Mira, lo que yo te puedo decir y con respecto, porque hay toda una cuestión con Armstrong y la masonería. Su padre está comprobado, era masón, ¿sí? Pero de Armstrong nunca podemos comprobar, no existe registro en ninguna logia que estuviera. Uh-huh. Eso no quita que pudiera ser, porque si su padre era masón y efectivamente tenía un grado alto, eso da a entender. Sí, dicen que era mormón, que no, tenía lazos con los mormones. Lo que pasa es que es masón porque el padre era masón. Claro, pero es el único, fíjense, ¿no? Que es el único astronauta que nunca habló. Hablaron todos, pero Armstrong es el único astronauta que nunca se le escapó una sola palabra. Y cuando lo tuvo que jurar sobre la Biblia, si había chupado la luna, nunca lo dijo. Sus pistas son muy difíciles de seguir. Son pistas son muy difíciles de seguir. Como, ¿no? Hecho cosas y después, no, yo no hice nada, no estuve, no sé. Bueno, pero por eso, Débora, a ver, perdóname, pero vos sí. Fíjate que con un perfil tan bajo, de poca exposición, ojo, no es que el tipo, pintó un cuadro y se dedicó al ostracismo, no, estuvo... el primero que pisa la luna, y el tipo se mantiene al margen de todas las preguntas que le puede hacer la humanidad. Y en la década del 70, 76, va a una cueva específicamente, muy llamativo, muy llamativo.